Ay, Dios mío. Dile. Hola, ¿qué tal? Dile. Hola, ¿qué tal? Dile, Toby, dile. Entonces, ustedes agarran la Cricut y le dan ahí. Y después subliman y le dan ahí. Dile. Hola, ¿qué tal? Miren, hay muchas personas que me preguntan, Antonio, si yo tengo Cricut, yo necesito el programa Silhouette Studio. O por ejemplo, Antonio, yo voy a empezar a sublimar. ¿Cuál programa tú me recomiendas? Escuché de uno por ahí que se llama Silhouette Studio. ¿Tú me recomiendas ese programa? Mira, sin abundar mucho, ya te lo digo. Silhouette Studio es el programa que todo crafter necesita dominar. Es gratis y sobre todo muy, muy, muy potente. Pasemos ahora a la pantalla y veamos algunos detalles. Mira, esto que tú estás viendo actualmente en pantalla es el programa Silhouette Studio. Es bueno que tú sepas, de hecho lo voy a hacer acá, voy a poner aquí Silhouette America, ok, voy a poner aquí Silhouette America, le voy a dar aquí a donde dice Update Software, ok, Update Software, y si tú quieres descargar el programa Silhouette Studio, pues tú lo que haces es que vienes aquí en donde dice versión actual, ok, versión actual, y ubicas, si tú tienes Mac, descarga este link acá. Si tú tienes Windows de 64 bits, descarga este. Y si tú tienes Windows de 32 bits, descarga este. ¿Cómo tú puedes saber cuántos bits tiene tu Windows en caso de que tengas Windows? O sea, tú necesitas saber si tienes, por ejemplo, 32 o 64. Pues tú lo que haces es que entras a cualquier carpeta en tu computadora. Mira, voy a abrir aquí cualquier carpeta, por ejemplo, y una vez que tú estés dentro de tu carpeta, entonces aquí a la izquierda donde dice este equipo, ahí tú le das un clic derecho y le das a propiedades, ok, y listo, pues aquí ya Windows te está diciendo cuáles son las características de tu computadora. Como podrás observar, esta tiene 64 bits. Así que si yo fuera a descargar el programa de Silhouette Studio y a instalarlo en mi computadora, pues yo procuraría descargar este link que dice Windows 64 bit. Un detalle que me gustaría tocar es que, por ejemplo, si tú vas a instalar Silhouette Studio, tienes que tener este detalle en cuenta. Voy a poner aquí requerimientos de Silhouette Studio. Y como podrás observar, aquí te está saliendo, por ejemplo, que si tú tienes Windows, como mínimo debería de tener Windows 7, Windows 8 o Windows 10, por ejemplo, entre otros detalles. 6 GB de espacio en el disco duro disponible. Generalmente uno suele tener 6 GB disponible. Imagínate, esta computadora ahora están viniendo con más de 200, 300, 400 GB. Entonces, solemos tener 6 GB de disco duro disponible. Pero el problema es aquí, en la memoria RAM. ¿Ok? Observa que como mínimo te pide 8 de memoria RAM. ¿Cómo tú sabes cuánto tiene tu computadora de memoria RAM? Mira, tú vienes de nuevo a una carpeta, a cualquier carpeta, y aquí a la izquierda donde dice este equipo, le das un clic derecho, le das a propiedades y observa que esta computadora, por ejemplo, tiene 16 GB de memoria RAM, ¿ok? Para que tengas ese detalle en cuenta. O sea que Silhouette Studio, sin ningún problema, debería de funcionarme excelentemente bien en esta computadora. Si tu computadora tiene 8 GB de RAM, va a funcionar. Recuerda que el requerimiento mínimo es como que lo mínimo, ¿ok? Te va a funcionar. Ahora, si tu computadora tiene 4 de RAM, hay muchas computadoras que tienen 4 de RAM, pues entonces ya tú sabes que el programa puede ahí andar un poquito con problemas, para que tengas ese detalle en cuenta. Ahora bien, una vez que ya tú tienes estos detalles en cuenta y has instalado el programa Silhouette Studio, pues aquí ya lo tenemos. En caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, una Cricut, una máquina, un plotter de corte Cricut, ¿por qué nosotros necesitaríamos instalar Silhouette Studio en nuestra computadora? Pues por muchísimas razones, pero en este video te voy a decir una que está súper chula y se llama desplazamiento. En Cricut, naturalmente, nosotros no le podemos crear sombras a todo lo que nosotros queramos, ya sea texto o un diseño como tal, como una Minnie Mouse. No podemos hasta el momento, hasta la fecha. Esperemos a que Cricut
la compañía, ¿verdad? Cricut, coloque esta actualización en su programa, pero hasta el momento no la tenemos. Vamos a ver entonces cómo nosotros podemos hacer aquí en Silhouette, por ejemplo. Mira, yo puedo, para que tengas una idea súper clara, yo puedo venir al texto, por ejemplo, ¿ok? Poner aquí un, a ver, Indiana, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a venir al texto y aquí voy a elegir cualquier tipo de letra. Vamos a elegir esta. Muy bien, excelente. Y ahora voy a crear el desplazamiento, que te recuerdo es algo que se puede crear en Silhouette Studio, pero no se puede crear en Cricut. Ok, entonces vamos a darle aquí a la estrellita, que es el desplazamiento, y ahora le damos a desplazamiento y mira cómo se genera una sombra por todo el nombre Indiana. Finalmente le doy a aplicar y mira ahora cómo yo puedo, por ejemplo, colocarle un color al desplazamiento y le puedo colocar otro color, por ejemplo, al Indiana. ¿Sí ves? Entonces, eso es una sombra, eso es un desplazamiento. Eso nosotros no lo podemos hacer en Cricut hasta el momento. Con cualquier diseño, con cualquier texto. Si yo pongo acá, por ejemplo, Minnie Mouse PNG, ¿ok? Y vengo a las imágenes y busco cualquiera de estas Minnie Mouse que están acá. Vamos a llevar esta Minnie Mouse al programa Silhouette Studio. Clic derecho, guardar imagen como. Estamos básicamente guardando una imagen de internet en la computadora. Y ahora vamos a arrastrarla a Silhouette. Ok, bueno, esa no era. Vamos a ver qué pasó ahí. Creo que es esta. Exactamente, muy bien. Esa. Miren qué interesante. Vamos a suponer que yo quiera crear un sticker, un label, ¿ok? De esta Minnie Mouse, pero yo no quiero que la Cricut me corte al ras. O sea, yo no quiero que la Cricut me corte por todo el contorno de la Minnie Mouse, sino que quiero que me deje un margen. Eso yo sé que ustedes en algún momento lo han visto, que por todo el contorno de la imagen hay como que un contornito blanco. Se ve muy bonito y es opcional, es cierto, pero hay muchas personas que lo usan. Y yo sé que en algún momento tú te has preguntado cómo se genera eso. Pues mira, yo voy a seleccionar la Minnie Mouse y voy a venir al botón desplazamiento y voy a aplicar un desplazamiento. A ese desplazamiento yo le puedo dar aquí donde dice distancia, el tamaño que yo quiera. ¿Ok? Mira que yo puedo darle a ese desplazamiento el tamaño que yo quiera. Finalmente, ¿ok? Finalmente le doy a aplicar, ¿ok? Y ahora yo puedo darle un color al desplazamiento. Y mira cómo ya tenemos esa Minnie Mouse con un contorno blanco generado. Eso hasta el momento no lo podemos hacer en Cricut, lamentablemente. ¿Ok? Hay personas que me preguntan si pueden mandar a cortar sus diseños en su máquina Cricut desde el programa Silhouette Studio. Y no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Una vez que tú ya has elaborado tu diseño en el programa Silhouette Studio, pues te toca exportar el diseño hacia el programa de diseño de Cricut y desde el programa de Cricut es que tú vas a mandar el corte. Entonces, ¿cómo nosotros podemos exportar esto? Pues mira, hay muchísimas formas. Está la forma gratis y está la forma de pago. Yo te la voy a enseñar ambas brevemente, ¿ok? En este video. Mira, la forma gratis es tú instalando un programa que se llama LightShot. O en general, cualquier programa que te permita tomar una captura de pantalla de la computadora. En general, ¿ok? Entonces, vamos a darle aquí a LightShot, excelente. Vamos a darle a descargar para Windows. Observen que también está para Mac, para las personas que se preguntan. Ok, aunque tengo entendido que Mac viene con un programa propio para tomar screenshot de la pantalla. No utilizo Mac, por eso no estoy al tanto, pero sí he escuchado al respecto. Entonces, le voy a dar un clic aquí a la descarga de LightShot y vamos a instalarlo brevemente. Le doy a ejecutar, ¿ok? Aquí elijo el idioma, le doy a aceptar. Aquí le doy a acepto los términos, le doy a siguiente. Me está saliendo este mensaje porque yo ya tengo LightShot instalado en la computadora. En caso de que ustedes no lo tengan, no le va a salir este mensaje. Pero nada, aquí simplemente le doy a siguiente y listo. Ya yo tengo LightShot instalado en mi computadora.
¿Cuál sería el próximo paso? Mira qué interesante. Vamos a regresar. Bueno, aquí me está dando las gracias. Muy bien. Vamos a regresar a Silhouette Studio, ¿ok? Y vamos a separar lo que es el texto de su respectivo desplazamiento. Es bueno que ustedes sepan que ustedes pueden crear tantos desplazamientos como ustedes deseen. Eso se utiliza muchísimo en los K-toppers, por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo seleccionar este desplazamiento y a ese desplazamiento aplicarle otro desplazamiento. Mira, lo voy a hacer. Vamos a venir al botón desplazamiento, le doy a desplazamiento nuevamente. Y recuerden que aquí donde dice distancia, yo puedo subir o bajar la distancia para agrandar o achicar ese desplazamiento. ¿Ok? Finalmente le damos a aplicar y ahora yo puedo a esto darle un color. Y mira cómo ya tenemos ahí, ¿ok? Dos desplazamientos y su respectivo texto, ¿ok? Para que tengas una idea. Ok, vamos a colocar todo esto ahora. Recuerda que vamos a llevar esto ahora al programa de diseño de Cricut, ¿bien? Para poder mandarlo a cortar en la máquina Cricut, ¿ok? Y te voy a enseñar dos formas, la gratuita y luego te voy a enseñar la forma de pago de poder llevar esto hacia Cricut. Entonces, ¿ves que hay como que una hoja 8.5 × 11 acá? Es porque los tamaños de medio, aquí se llama así, el tamaño de medios está en tamaño carta. Vamos a poner el tamaño de medios en 12x12 para que todo el tapete esté blanco, ¿ok? Sumamente importante ese paso. Vamos entonces a venir a la configuración de página aquí arriba y aquí donde dice tamaño de medios, observen que está en tamaño carta como yo le había comentado. Vamos a colocarlo en 12x12 y miren ahora como todo el tapete está blanco. En caso de que a ustedes no le aparezca blanco, pues es porque la transparencia está en 100%. Ustedes lo que tienen que hacer es bajar la transparencia. Ok, muy bien. Entonces voy a colocar esto por aquí y esto por aquí. A todo esto le voy a desactivar esas líneas rojas. ¿Sí la ven? Esas líneas rojas que están entre letras y letras. Esas líneas rojas se llaman instrucciones de corte y nosotros solo la necesitaríamos si tenemos Cameo, ¿ok? Pero como tenemos Cricut y queremos mandar ese diseño al espacio de diseño de Cricut, vamos a inhabilitar esas instrucciones de corte. Simplemente seleccionando todo el diseño y viniendo a este cuadrito rojo y le damos aquí a anular. Y mira cómo ya hemos apagado esas instrucciones de corte. Vamos también a poner todo el diseño negro porque mira, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar un screen de esto y lo vamos a subir a Cricut como si estuviéramos subiendo una imagen de Google normal. Por lo tanto, vamos a necesitar la varita mágica, limpiar el fondo, etcétera. Y Cricut funciona muy bien con detalles oscuros y por eso vamos a poner todo esto en color negro, ¿ok? Vamos a ponerlo en color negro. Una vez que ya tenemos todos esos detalles realizados, pues ahora vamos a darle un clic a esta flechita que está aquí y nos vamos a encontrar con esta plumita que está acá. Ese es el programa LightShot, el que recién acabamos de instalar. Le voy a dar un clic a la plumita, se pone opaca la pantalla y pues ahora voy a seleccionar el área de la cual quiero tomar el screen, ¿ok? Y le doy a este disque que básicamente significa guardar. Se le doy a guardar, le doy a escritorio y aquí voy a poner Indiana. Observen que el screen se está guardando en formato JPG. Está excelente porque JPG es un formato que Cricut entiende. Así que vamos bien. Le damos a guardar, excelente. Y ahora vamos a venir a Cricut. Aquí le damos a subir, le damos a subir imagen, le damos a explorar y vamos a buscar ese archivo que se llama Indiana y que tenemos por aquí en el escritorio. Mírenlo aquí donde está. Le doy a abrir, listo. Le doy a simple, le doy a continuar y aquí con la varita mágica voy a empezar a eliminar todo lo que es blanco. ¿Ok? Vamos a ver, voy a empezar a eliminar todo lo que es blanco. Listo. Le doy a continuar, elijo este diseño como una imagen de corte y finalmente le doy a guardar. Selecciono el diseño y le doy a insertar imagen. Como pudieron observar, ya tenemos un diseño elaborado en Silhouette aquí en Cricut. Nada más tenemos que dividirlo. Hay muchísimas formas de dividirlo. Yo te voy a enseñar ahora mismo una muy fácil, muy sencilla. ¿Ok? ¿Cuántos elementos tenemos aquí? Te pregunto. Bueno, pues tú me responderías. Tenemos 3 elementos ahí, Antonio. Yo te diría exactamente. Mira, tenemos elemento 1. Vamos a subir esto un poquito. Elemento 1,
elemento 2 y elemento 3. Tenemos tres elementos, tenemos tres objetos, tres cosas ahí, ¿ok? Entonces, voy a duplicar esto tres veces porque tenemos tres elementos, ¿ok? Tres veces. Y ahora mira lo que voy a hacer. Voy a seleccionar el primero, ¿ok? Y voy a venir aquí a contorno. Aquí en contorno, yo lo que voy a hacer es que voy a darle un clic para desaparecer tanto el segundo elemento como el tercer elemento. O sea, voy a empezar aquí a dar clic. Observen que los elementos que estoy desapareciendo empiezan a adquirir un gris opaco, a diferencia del primer elemento que sí lo tengo activo y tiene un gris más oscuro. Presten atención a los detalles. Mira, ahí ya tengo el primer elemento suelto. Vamos ahora a por el segundo. Entonces, selecciono esto, vengo a contorno. Vamos a darle al simbolito de menos aquí para echar el diseño hacia atrás y tener un panorama general de lo que está pasando acá, ¿ok? Le doy un clic al primero para eliminarlo porque en la primera ocasión ya nos quedamos con él. En esta segunda ocasión lo eliminamos. Vamos a quedarnos ahora con el segundo elemento. El resto lo eliminamos y vamos dando clic así. Excelente. Le damos a la X y miren cómo ya tenemos el segundo elemento. Vamos a hacerlo ahora con el tercero. Entonces venimos a contorno nuevamente, le damos un poquito para atrás, eliminamos esto y este de aquí arriba también. A ver, este y este, excelente. Y nos quedamos con el tercero. Entonces vamos ahora a darle como que un colorcito distinto a cada uno para que ustedes vean ya el resultado final. Entonces esto iría por aquí arriba. Vamos a acercarnos un poquito y esto iría por aquí. Y como podrán observar, hemos elaborado un diseño en Silhouette Studio, lo hemos traído a Cricut Design Space y ya podemos mandarlo a cortar. Esto iría en cartulina naranja, esto iría en cartulina azul y esto iría en cartulina color ahí pastel. Y de esa manera, miren, nosotros podemos realizar un tope bien sencillo. Claro, recuerden que el concepto es que esta sombra, que se llama realmente desplazamiento en el programa Silhouette Studio, hasta el momento en Cricut directamente no la podemos crear. Ahora, te voy a enseñar brevemente la versión de pago para tú poder exportar. Mira, voy a venir acá a Silhouette America nuevamente, ¿ok? A Silhouette America. Le voy a dar a Update Software, ¿ok? Update Software. Y le voy a dar acá donde dice comparar todas las versiones de Silhouette, ¿ok? Aquí debajo, le voy a dar clic aquí. Excelente. Mira, Silhouette tiene cuatro versiones. Tiene la versión básica, ¿ok? En caso de que tú tengas la versión básica, lo puedes descargar gratuitamente. Ah, una pregunta que me hace mucho es, Antonio, ¿y yo puedo descargar Silhouette sin tener Cameo? Claro que sí. Sin ningún problema. Entonces, tenemos la versión básica, ¿ok? Que lo puedes descargar en este mismo momento, instalar en este mismo momento y usar en este mismo momento. Tenemos la versión Designer Edition, cuesta $50. Ojo acá, esos $50 es un pago único, no es un pago mensual, no es un pago anual, es un pago único de por vida. Tenemos una tercera opción que se llama Designer Edition Plus, que cuesta $75. Y tenemos también, por último ya, que es la más completa, esta es la más completa, la que te voy a mencionar ahora, la Business Edition, que cuesta $100. Pero hay otras plataformas, como por ejemplo Swing Design. Tengo muchos estudiantes que han conseguido, a ver, vamos a ver si podemos colocarlo bien aquí, vamos a ponerlo aquí abajo. Swing Design. Tengo muchos estudiantes que han conseguido el programa de Silhouette Studio Business, que como pudiste observar, naturalmente en la plataforma de Silhouette cuesta $100, pero en Swing Design tú lo puedes conseguir creo que en $50 o en $60. Si ustedes han comprado el programa Business de Silhouette Studio en Swing Design, por favor dejarme ahí en los comentarios cuánto le costó y si le ha funcionado excelentemente bien y todo eso, ¿ok? Recuerda que si tú quieres saber todos esos detalles, tú simplemente vienes a esta plataforma que se llama Silhouette America, le das a Update Software y luego le das aquí debajo donde dice Click Here para comparar todas las versiones y listo, ya estás aquí. Ahora bien, un detalle que quiero que notes es que con el Silhouette Studio Business,
que es el más completo y es el que cuesta $100 en la plataforma de Silhouette y el que cuesta $60, $50 en Swing Design. Es lo mismo con diferentes precios porque lo venden en distintas plataformas. En Amazon también tiene otro precio, ¿ok? Bien, mira qué interesante. Con la versión Business, ustedes pueden importar hacia Silhouette archivos en formato Adobe Illustrator y en formato EPS, para que tengas ese detallito en cuenta. Como podrán observar, hay muchísimas otras características que, como pueden ver aquí, no están disponibles, ¿ok? Como pueden ver acá, no están disponibles para las otras versiones. Si ven que no están disponibles para las otras versiones, pero sí están disponibles para el Silhouette Studio Business. Pero una de esas características que voy a mencionar ahora para que la utilicemos de una vez es el hecho de que nosotros podemos exportar en formato SVG, PNG y JPG. Si tenemos Cricut, eso está impresionante. Porque mira, si yo vengo al programa Silhouette Studio, ok, esto vamos a borrarlo ya. O bueno, no lo vamos a borrar para utilizarlo ahora, pero en otro formato. O sea, vamos a llevarlo de nuevo a Cricut, pero en otro formato. Mira, si tú tienes el Silhouette Studio gratuito, el básico, ok, y tú le das a archivo y le das a guardar como, y ahora le das a guardar en el disco duro, a ti solo te van a aparecer habilitadas estas dos opciones. Repito, si tú tienes el Silhouette Studio básico y le das a archivo, guardar como, solo te van a aparecer estas dos opciones que te estoy enseñando actualmente en pantalla, que es Silhouette Studio versión 2 y Silhouette Studio versión 3. O sea, que si tú tienes el Silhouette Studio básico, el gratuito, tú solo puedes guardar diseños en tu computadora en uno de estos dos formatos. Y como podrás observar, si yo vengo a Cricut y le doy a subir, aquí Cricut te está mostrando los formatos que Cricut entiende. Esos formatos son JPG, GIF, PNG, SVG, DXF. Ahí no hay ningún punto estudio. Por lo tanto, Cricut no entiende ese formato punto estudio. Cricut no entiende el formato punto estudio, por lo cual no te va a funcionar si tú tienes la versión básica, ¿ok? Guardas en este formato Silhouette Studio versión 3, intentas llevarlo a Cricut, Cricut no lo va a leer, ¿ok? Si tú tienes la versión básica de Silhouette, lo que te corresponde es utilizar Lightshot, como enseñé hace un momento. Ahora, si tienes la versión Business, que te acabo de mostrar, que con esa versión se puede exportar en SVG, JPG y PNG, pues entonces tan pronto tú le das un clic aquí, te aparecen esas opciones. SVG, JPG y PNG, incluso PDF. Escucha esto. Si tú tienes la versión Business de Silhouette Studio, puedes exportar tus diseños en PDF. Impresionante, ¿ok? Y ya por ahí vamos viendo como que una de las desventajas de Cricut, porque las personas que utilizan Cricut saben que lo que se hizo en Cricut se queda en Cricut. Es como que lo que se hizo en Las Vegas se queda en Las Vegas. O sea, en otras palabras, no se puede exportar hasta el momento en Cricut. O sea, yo no puedo hacer un diseño en Cricut y guardarlo en mi computadora como tal, de que en el escritorio, por ejemplo, no puedo, sino que se queda dentro de la misma plataforma de Cricut, ¿ok? Como tal. Sin embargo, aquí en Silhouette sí yo puedo hacer un diseño, guardarlo en la computadora, incluso mandárselo al cliente vía correo, por ejemplo, para que vayas teniendo una idea, ¿eh? Mira ya algunas de las ventajas. Entonces, vamos a darle aquí donde dice tipo, lo voy a poner en SVG, y vamos a guardarlo aquí en el escritorio. Lo voy a guardar bajo el nombre Indiana SVG YouTube, por ejemplo, le voy a poner. Vamos a darle a OK, muy bien. Y ahora vamos a venir a Cricut y le damos simplemente a subir, subir imagen, explorar. Y vamos a buscar aquí Indiana YouTube SVG. Míralo aquí donde apareció. Siempre que tú guardes un archivo en formato SVG, ese archivo va a aparecer con el loguito del buscador que tú tengas predeterminado en tu computador. En este caso, Explore, ¿ok? Pero hubiera podido ser Google Chrome y es lo mismo, ¿ok? Entonces, le doy un clic acá, le doy a abrir, ¿ok? Le doy a guardar, ¿ok? La diferencia
de ahorita es que ahorita, como yo llevé desde Silhouette a Cricut en formato JPG, tuve que eliminarle el fondo con la varita mágica. Después tuve que hacer todo el proceso que tuviste que hice para poder dividir los elementos. Pero en esta segunda ocasión, como yo he traído el diseño en formato SVG, pues ahora no tengo que hacer nada de eso, porque SVG es un formato vectorizado, lo cual significa que todos los elementos ya son elementos independientes entre sí, ¿ok? Así que yo simplemente tendría que dar aquí un clic derecho y darle a desagrupar. Recuerden esto siempre que tú tengas Silhouette, Estudio, Business y hayas exportado en formato SVG, ¿ok? Y mira cómo ya yo tengo todos los elementos de manera independiente, ya yo pudiera mandar a cortar esto en mi máquina Cricut. Un diseño que se hizo en Silhouette y se llevó a Cricut, y ahora desde el programa de Cricut yo puedo mandar a cortar esto en mi máquina Cricut. Excelente. Otro detalle sumamente importante es que, a ver, si tú sublimas el programa Silhouette Studio, también te conviene. Ya te digo por qué. Vamos a venir aquí a Google y en Google voy a poner algo así como, por ejemplo, Los Vengadores. Vamos a suponer que nosotros andamos buscando una imagen de Los Vengadores para mandarla a imprimir en nuestra impresora que tiene tinta de sublimación y sublimar un rompecabezas, por ejemplo. Clic derecho, guardar imagen como, estamos básicamente guardando una imagen de internet en la computadora, ¿ok? Vamos a venir ahora a Cricut, le damos a subir, subir imagen, explorar, ¿ok? Y vamos a buscar esa imagen de Los Vengadores que debería de estar por aquí. Excelente, muy bien. Le damos a complejo, le damos a continuar, ¿ok? Aquí le damos a continuar sin eliminar absolutamente nada. Aquí lo elegimos como una imagen para imprimir y cortar, aunque en efecto no vamos a cortar absolutamente nada. Siempre que se esté sublimando no es necesario cortar. Simplemente se imprimes en tu impresora con tinta de sublimación y llevas tu diseño a la plancha térmica junto con el producto. Le damos a guardar. ¿Ok? Y vamos a ver. Si yo selecciono ahora el diseño y le doy a insertar imagen, ya tenemos el diseño aquí. Pero mira cuál es el problema. ¿Ok? Vamos a poner esto un poquito más grande. Y no sé si ya te diste cuenta, pero mira que aquí, ¿ok? Mira que aquí ya me está saliendo un simbolito. También presta atención a que actualmente este diseño está en 9x5 pulgadas. 9x5 pulgadas. 9.3. 9.3x5 pulgadas. Si yo le doy un clic a este símbolo de advertencia que me está saliendo acá, observa cómo Cricut me está diciendo, Antonio, error. No puedes tener jamás un diseño más grande que 9x6. 9.2x6.7. No puedes. Recuerda, siempre que vas a imprimir desde el programa de Cricut, Cricut no te permite imprimir un diseño que pase estos límites, 9.25x6.75. Y en la sublimación, ¿qué significa esto? Esto en la sublimación significa desperdicio de hojas, ¿ok? Yo lo que voy a hacer, para que tú tengas una idea más clara, es que voy a quitarle un poquito de tamaño. ¿Viste que cuando le quité un poquito de tamaño ya se desapareció el simbolito de advertencia? Anteriormente aquí había un 9.3, ahora como hay un 9.1x5 igual, ya el simbolito de advertencia se desapareció porque de donde no podía pasarse era de 9.2 y estábamos en 9.3, por eso me aparecía el simbolito. Ahora le voy a dar a hacerlo para que veas esto. Mira, no hace falta ni siquiera imprimir. Toda esta hoja de acá, toda esta hoja de acá, toda esta hoja de acá y toda esta hoja de acá se te está desperdiciando. Eso es lo que provoca sublimar desde Cricut. Ojo, no es que no puedas, no he dicho eso en ningún momento. Estoy siendo muy claro. Se te desperdicia mucha hoja. Técnicamente le hace daño a tu negocio, a tu emprendimiento, que tú imprimas hojas para sublimar
desde este programa llamado Cricut hasta el momento. ¿Por qué? Porque Cricut no te permite hacer impresiones que sean más grandes que 9x6 y eso se... eso desemboca, en otras palabras, eso desemboca en un desperdicio de hoja, de material. ¿Ok? Ahora, si yo ese mismo diseño lo intento imprimir desde el programa de Silhouette, vamos a ver cuál es el caso. Primero, aquí donde dice configuración de página, voy a poner el tamaño de medios en tamaño carta para que represente ahí mi hoja 8.5x11. ¿Ok? Ahora vamos a buscar el diseño de los Vengadores que está aquí en el escritorio. Lo voy a arrastrar a Silhouette y mírenlo aquí donde ya lo tengo. Vamos a ponerlo de esta manera. Le voy a dar la vuelta así. ¿Ok? Y vamos a ver. Lo voy a poner un poquito más grande. ¿Ok? Y de hecho, no debería, pero lo voy a estirar un poco en sentido horizontal. No debería porque voy a desproporcionar la imagen. Pero lo voy a estirar solo para que tú veas que me cabe en la hoja el diseño completo. Mira. ¿Qué tú has aprendido? Que desde el programa Silhouette Studio tú puedes mandar una impresión a tamaño completo, en una hoja completa 8.5x11. A diferencia del programa de Cricut que ya te acabo de demostrar que te limita a 9x6 pulgadas y eso concluye más bien. Eso concluye en un desperdicio de material. Si yo aquí le diera a archivo y le diera a imprimir, nosotros vamos a notar aquí, vamos a ver, miren, así saldría la impresión como tal. ¿Ok? Así saldría la impresión como tal. Yo hago esta impresión en mi impresora que tenga tinta de sublimación, que por cierto le voy a recomendar algunas ahí debajo en la descripción de este video, y listo. ¡Listo! O sea, eso está genial. Entonces, por ejemplo, si tú tienes Cricut, ¿tú vas a necesitar el programa Silhouette Studio? Claro que sí, porque es que en este programa se hace un montón de cosas que naturalmente no se hacen en Cricut. Entonces tú puedes hacer cosas en este programa y luego exportar esas cosas que tú hagas hacia el programa de Cricut y desde el programa de Cricut cortarlas en tu máquina Cricut. Pero también si tú sublimas, tú puedes utilizar este programa, ya te dije el porqué. Aparte de que como programa de diseño, okay, te permite hacer más cosas porque tiene más herramientas. Pero también, pues al momento de imprimir, este programa Silhouette Studio te permite ahorrar usar, más bien en otras palabras, un mayor espacio, okay, te permite usar un mayor espacio de tu hoja 8.5x11. Entonces, me he tomado como que este tiempo como para explicarte algunos detallitos bien básicos. O sea, lo que te acabo de explicar es muy básico, está muy superficial, yo lo reconozco, pero creo que está claro. O sea, creo que está claro que hay un programa que se llama Silhouette Studio, que es gratuito, que tiene muchas posibilidades, pero ese mismo programa llamado Silhouette Studio gratuito tiene otras versiones que sí son de pago. Esos pagos no son ni mensuales ni anuales, son pagos únicos de por vida, siendo la versión más completa la Silhouette Studio Business, que te permite tanto importar en formato Adobe Illustrator o en formato EPS. Estos dos son formatos que Cricut no entiende, por cierto. Y también te permite exportar, o sea, sacar diseños en formato SVG, PNG, JPG, PDF, ¿ok? Recuerden que la versión básica solo te permite guardar o exportar en formato .studio. Y este formato .studio es un formato que solo Silhouette Studio entiende. Pero si tú le quieres mandar un diseño a tu cliente, por ejemplo, tú se lo puedes mandar o en JPG o en PNG o incluso en PDF. Y todos estos son formatos que el Silhouette Studio Business, que ya hablamos de los precios y todo eso ahorita, te permite. O sea, y todo esto teniendo en cuenta que desde Cricut tú no puedes exportar absolutamente nada. Si tú haces un diseño en Cricut y se lo quieres mandar a tu cliente, no creo que lo vayas a lograr como tal, así con esta flexibilidad, con todas estas posibilidades.
Entonces, nada, mi nombre es Antonio Molina. De verdad que muchísimas gracias por haberme prestado atención este momentito. Yo solo quería dejarte saber que hay un programa que te ofrece muchas posibilidades y que tú como crafter deberías aprender a usar. Nosotros en las clases de Cricut te enseñamos, en las clases online de Cricut te enseñamos a utilizar Silhouette. Nosotros en las clases de sublimación te enseñamos a utilizar Silhouette. Y obviamente en las clases de Cameo también te enseñamos a utilizar Silhouette porque reconocemos, ¿ok? Reconocemos las ventajas y todo lo que ofrece este programa. Señores, mi nombre es Antonio Molina. Nos vemos en un próximo video. Préstamelo, ven. Él está loco por salir en el video. Ven. Él está loco por salir en el video. Ven. Oye, para que te vean. Ven. Ay, Dios mío. Dile. Hola, ¿qué tal? Dile. Hola, ¿qué tal? Dile, Toby, dile. Entonces, ustedes agarran la Cricut y le dan ahí. Y después subliman y le dan ahí. Dile. Exactamente. Dile adiós ahora, dile. Bye bye.